somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Estuvimos en semanas complicadas de lo anímico para no caer, para saber que hay que tratar de sacar este barco a flote. La verdad que tenemos las cualidades para hacerlo, porque quedó demostrado a principio del torneo. El equipo entró en ese bache que generalmente puede llegar a pasar en algún momento del campeonato, que se tenga ahí una pequeña caída, pero bueno, fue un poquito más larga de lo que se esperó y un poquito más larga de lo que nosotros creíamos, y la verdad es que el grupo está de ánimo, y si me preguntás a mí, no hay mejor partido para revertir la situación que este, en casa, contra el América. Creo que es un partido que no solo que nos puede dar los 3 puntos, sino que nos puede dar una inyección anímica para lo que viene, nos puede dar asegurar un puesto en la preliguilla si se dan algunos resultados. Entonces, no solo son 3 puntos, sino que es mucho de cara a lo que viene, y la verdad que el grupo está consciente de eso. Eso es bueno, se entrenó la verdad que muy bien en la semana, muy duro, sabiendo que va a ser un partido bravísimo, pero que no podemos dejar escapar más puntos, porque la verdad que la institución demanda que estemos en los puestos de arriba, y estos partidos que no se dieron los resultados, los primeros en estar decepcionados, creo yo, con nosotros mismos, y la verdad que tristes somos nosotros. Entonces, nada, no hay mejor partido que este para dar vuelta a la página. Yo creo que las instituciones grandes, para que les vaya bien, tienen un contorno, un entorno favorable, y lo tenemos que poner a nuestro favor. Los equipos, tenemos un gran plantel, tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos una gran afición. Entonces, qué mejor que reunir todo eso y tirar todos para el mismo lado, como para tratar de lograr el objetivo. Te vuelvo a repetir, somos conscientes nosotros de que los resultados no fueron los esperados, y de que no estuvimos mostrando lo que mostramos las primeras fechas, pero si nosotros realmente nos quedamos con lo que fue y no nos ponemos de lleno con la cabeza en América, nos va a volver a pasar lo mismo. No podemos quedarnos con qué se hizo mal, no sé, por ejemplo, con Puebla o con Pachuca. Sí, atender esas cosas esos detalles para corregir, pero tenemos que poner la mente en lo que realmente importa ahora, que es el América, que vamos a jugar en casa, que vestimos una playera que demanda, que tenemos que estar en los puestos de arriba y pelear, y que la gente me crea cuando digo que nosotros somos los primeros en estar tristes todos los fines de semana, porque sabemos el empeño y el entusiasmo que ponemos de cara a todos los fines de semana, y después que las cosas no salgan el fin de semana y que otra vez te traigas una nueva derrota o un empate en casa, son cosas que a nosotros nos lastiman mucho, y más por la calidad y la gente que hay en el plantel. Hay gente que se acostumbró a ganar más que a perder, y esta racha, nosotros somos conscientes de que la institución demanda otros resultados, y por eso ahora con el América sabemos que hay que jugar al 110%, porque si no, no va a alcanzar.